La Cartelera. Programa que brinda información de las actividades culturales y educativas del Perú, transmitiéndose los días viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural. La Cartelera lo mantendrá informado acerca de las diferentes presentaciones artísticas como conciertos, teatro, conferencias, presentaciones de libros, entrevistas, turismo, gastronomía, entre otras cosas interesantes. Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro, para comunicarse con nosotros, llamar al 960-541-339 o escribir a lacartelera.programacultural@gmail.com. La Cartelera, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenidos a La Cartelera, su programa cultural del Perú al mundo entero. Me encuentro con Willy Caro. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido a La Cartelera. Muy bien, encantado de venir después de tiempo, Carlitos, teniendo una deuda. Antes de así es, maestro, así finalmente es. Finalmente vengo y para mí es un placer enorme estar contigo acá. Claro que sí. ¿Cómo has estado, Willy? Bien, siempre con las actividades. Sí, tú paras a full también, ¿ah? Sí, tú sabes que comparto la carrera musical con un cargo de coordinador de imagen en una institución educativa, el Colegio Soberano de Los Ángeles de Cantorrey. De Cantorrey. Es que me ocupa la mitad de mi tiempo, hasta las 3 de la tarde. Ya, a partir de ahí, ya me dedico a esto. Está faltado, pues. La mitad de tu tiempo. Sí, pues, de alguno tiene que pensar de todas maneras. Claro, pero me imagino. Mensualmente, tiene que pensar. Claro, pues, pero me imagino que en el colegio estás al frente de la dirección de la orquesta. Ah, claro, existe lo que es la orquestina. La orquestina. La banda de música, que hemos tenido un concierto el 14. Ya. Y el coro. Y el coro. No, son tres talleres que funcionan, aparte, por supuesto, del taller de teatro, que lo ven otros profesores, claro, de flauta dulce, claro que sí, de folclore, de danza, ¿no? Así es, así es. Willy, ¿cómo te inicias en el mundo de la música? La flauta, específicamente. Ya, es una historia, en realidad, que viene de mi niñez, como casi la gran mayoría de músicos. Sí. Viene de la vena, ¿no es cierto? Entonces, corre. Mis padres profesores, ¿no? Yeah. Mi mamá, mi papá, maestro de carrera. Entonces, en esa época, estoy hablando del año 70, yeah. 70, ¿no? Uh-huh. ¿No? 76, 78, yendo un poquito más incluso. Uh-huh. Ellos eran sutepistas del sute de esa época, con Barrera Bazán, Horacio Ceballos, ¿no? Entonces, Izquierda. Sí, Izquierda, netamente Izquierda. Entonces, habían unos eventos que se hacían en la concha acústica del Campo de Marte. ¿Te tocaba la sinfónica? También, claro. Entonces, había una proliferación de grupos folclóricos latinoamericanos. Yeah. Y el animador, nada más y nada menos, era don Manuel Acosta Ojeda. Él era el que animaba todos los eventos. Entonces, sí. A la edad de 7 años, me acuerdo, en uno de esos eventos, a la salida, mi mamá me compra una entrada de artesanía. Yeah. Un adorno que... Eso fue el inicio de la música, porque yo en Barrio Santo, donde vivía, comenzaba a hacer sonidos musicales con esa zona. Buena zona, música, claro, zona claro, de pintores, escritores, músicos, claro, así es. Con esa tarea de artesanía yo comenzaba a sacar melodías jugando en el suelo. Entonces, yeah. Hay una tía que trabajaba en la universidad dando clases de danza, yeah. Tía Rubi Castro. Entonces, ella en un sábado escucha que yo estaba sacando una melodía y dice, ¿de dónde viene ese sonido? Y ve que es una antara, yo le sacaba los medios tonos por inercia, ¿no? Para poder sacar la melodía con la antara. Claro, sí. Y dijo, este chico tiene talento, lo está desperdiciando. Me lo voy a llevar a la Universidad de Buenos Aires para que le vayan enseñando. Te llevó a los medios. Me llevaba los sábados al Catur. Que tenía. ¿Sale? Claro. Y ahí claro. Inicia mi carrera, como por consecuencia viene todo lo demás, ¿no? Ya. Me jalan a grupos folclóricos con los que yo empiezo. Y todo va así en ascenso, ¿no? Para la cuestión de la música. Pero esos son mis inicios. Y en el colegio ibas en paralelo con la música. Claro, una vez que ya descubro mi talento, comienzo a aprender instrumentos musicales. ¿Cuál fue tu primer instrumento? La quena. La quena. La quena. Okay. Quena y zampoña fue mi visión hasta por lo menos los 16 años. Era lo que todo yo soñaba con ser gran quenista. Sí, ese era mi mundo. Ser un gran quenista. Quenista, sí. Ya, okay. Y en el colegio igualmente... Participaba en todos los eventos del colegio como quenista. Ya. Tocaba solo, evidentemente, mi quena y todo. Claro que en las actuaciones del colegio. Ya. Y de ahí te vas yendo hacia la flauta. Siempre los vientos.
siempre los vientos, pero relacionado más en esa época, los grupos latinoamericanos tenían una especie de multifacéticos, o sea, el que tocaba la quena también tenía que tocar el charango, la mandolina, la guitarra, y todos nos juntábamos para poder aprender todo. Entonces, todos tocábamos los instrumentos de la agrupación folclórica. Claro que sí, claro. Entonces, la flauta la conozco yo cuando ingreso al Conservatorio Nacional. Esto es por ahí por el año 87. En el año 1987. Ya, postulas al conservatorio. Postulo al programa de estudio básico, porque así era antes, era tres años de básico. Sí. Y me encuentro en un taller que era programa de estudio básico, que lo dirigía Américo Valencia Chacón. Ya. Profesor. Entonces, ¿Américo Valencia? Sí, creo que lo que hacía Garcilaso la Vega. No, no recuerdo bien. Ya, ok. Pero no, músico. En la UNI, músico. Claro, psicólogo. Sí, psicólogo, sí. Y ahí adentro ya comienzan a enseñar con los cursos normales que había, pues, el maestro Panizo, que me enseñaba apreciación musical, el maestro Sánchez, Alberto Sánchez, el maestro Wilfredo Tarazona, etcétera, etcétera. Había maestros que nos enseñaban diferentes cursos. Sí. Entro al mundo de la música clásica, saliendo de la música popular, y ya me encuentro con unos instrumentos como la flauta, el clarinete, que ya comienzan a llamarme la atención. Correcto. No, en esa época el conservatorio no estaba muy aperturado a la música popular, pues había un poco de restricción. Más sesgado, si ¿no? Tú tocabas tu música folclórica o jazz, que era lo que a mí me apasiona hasta el día de hoy. Siempre era el jazz. Ya, ok. Y los maestros se amargaban mucho por esa cuestión, en esa época, ¿no? Porque no era, pues. O sea, ellos decían, no, la música clásica y nada más. Me haces acordar, no hace mucho hemos estado en una entrevista en Radio Filarmonía, y un día conversaba con Marta Mifflin. Porque Filarmonía, pues, tenía que ser Beethoven, tenía que ser Mozart, Tchaikovsky, Chopin. Entonces, ella misma dice, me cuesta, reconozco que me ha costado tener que abrirme. ¿Qué tiene Filarmonía? Tiene mundo afro. Sí. Entonces, era loco, ¿por qué? Porque ella decía, ¿pero qué va a decir mi público si Beethoven, Mozart, ahora? pero de acuerdo a las tendencias, pues. Lógico. Cada uno tiene su género. Sí, cierto, cierto. ¿O es así? Obviamente, la música clásica es la madre de todo. Porque es, digamos, el ABC, es la música clásica. Eso yo tengo que agradecer tremendamente a la escuela, a mis maestros. Porque me dieron, digamos, el ABC de la música. Yo creo que esa es la matriz que todo músico debe seguir. Pero tú, y de ahí ya después. Pero no te has ido tú tanto para el mundo clásico. Sino... Ah, no. Claro. Lo mío siempre fue de raíz música popular. Música popular. A pesar que uno se forma como para pertenecer a una sinfónica o para poder ser un músico solista de música académica, lo mío siempre fue la música popular. Ahora que usas el término música académica, el otro día estaba leyendo un debate en el Facebook. ¿Por qué alguien hizo mención, pues, de la música académica versus la música popular? Pero es una conceptualización de la música académica versus la música popular. ¿Qué cosa es la música académica? ¿De conservatorio, de partitura? Sí, se puede llamar así. La grande obra. Claro, ¿y la música popular? La música popular es el inicio de eso, porque finalmente Beethoven, Mozart y todos los grandes compositores se han basado... principalmente la música popular para poder de ahí sacar la raíz para hacer los arreglos que han hecho, ¿no? Eso es, sus obras han tenido esa raíz de música popular. Y luego lo han, por supuesto, maximizado en grandes obras maestras, ¿no? Claro. Porque cuando se habla de la música académica, un poco que es la élite, ¿no? Sí, digamos que antes, ahora digamos ya... Pienso yo que a través de los años ya está a la par. A la par. Sí, definitivamente. Y se toman de ambos... De todo se toma y la música se ha universalizado. Claro. Productos musicales hoy día hay mucha música fusión. Para todos los gustos también. Para todos los gustos, sí. ¿Qué nos puedes interpretar con tu hermoso instrumento, Willy Cano? Mira, yo no he venido tan preparado, he venido de otro lugar, pero puedo hacer... Willy Cano aquí allá. De repente algo como un valsecito. Encantado. A ver, vamos a acomodar. Claro que sí. Thank you.
Willy Valls Dincano. Claro. Recitativo, sí. Dime, ¿y Tito Chicoma? Tito Chicoma, el gran Tito Chicoma. Sí, porque estamos viendo tu vida. Sí, sí, sí. Tuve una gran época con él, por supuesto con su hijo, fue el nexo en la época. ¿Cómo llegas a donde Tito Chicoma? A través de Roberto, su hijo pianista. Ah, su hijo es pianista, ya. Sí, entonces yo en la época... ¿Qué edad tenías ahí? Tendría unos 23 años, muchacho, pues. 24 años. Muchacho. Entonces, tocaba en una orquesta de la FAP. Yeah. De la Fuerza Aérea. ¿Tú? Entonces, sí. Yeah. Y Chicoma llegó a tocar el piano. Roberto Chicoma. Roberto Chicoma. Nos hicimos amigos y en esa época venía mucho cubano. En esa época había... Como ahora. Ahora hay venezolano. Sí, efectivamente. En esa época venían músicos. Digamos, no era mucho la influencia de cubanos. Y llegaba una promoción de músicos muy buenos. Alexis Tamayo, me acuerdo de Isabel Íñigo, Gilberto Polanco, El Bola... amigos míos, nos hicimos amigos posteriormente. Entonces, hicieron un grupo y convocaron músicos peruanos, pero necesitaba un flautista. Entonces ahí fue donde Roberto me llama para poder tocar la música cubana y empalmamos un trabajo de música cubana de varios años. Es ahí donde él me convoca para poder pertenecer a la orquesta de su papá, a la par de hacer música cubana, y conozco a Tito, ¿no? Y bueno, fue una experiencia maravillosa con el gran Tito. ¿Por qué experiencia maravillosa? Porque Tito, aparte de ser una gran persona, era un músico con mucha trayectoria. Él venía de trabajar con Oscar de León. Claro. Y todo ese bagaje musical que él tenía, porque de repente muchos ubican a Tito Chicoma solamente a través del programa de Yola, pero Tito ha sido... Yo iba a donde Yola. ¿Ya ves? Claro, no, las burbujas y todas esas cosas. Claro, pero aparte de todo, no, yo no llegué. No llegué. Si no, iba a ser un burbujón. Claro que sí. Entonces, claro que sí. La cosa es que Tito tenía la faceta de Yola, claro, como músico, sí, director, pero tenía también la cuestión musical, digamos, mayor, que era pertenecer a la orquesta, grabar con grandes compositores. Claro. Y esa parte es la que yo he gozado de Tito. De todo un poco, en realidad, ¿no? Claro. Muy, muy buena experiencia con él. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Como maestro y todo eso. Maestro, un gran ejemplo. Bueno, Ricardo, ¿a quién estás acompañado? Mira, en el caminar, en realidad, de música criolla, casi prácticamente a todas las... Miembro del Canal 7, ¿no? El elenco musical del Canal 7. Ahí empecé a ver la parte más profesional, pero antes tuve el gusto de trabajar con Fiesta Fina, con el maestro Ernesto Ramírez, posteriormente con Lucia Avilés y Willy Terry, que son los que me inician en la parte, digamos, seria de la música criolla, por decirlo así. Porque a través de ellos es que yo ya entro a la parte interna de la música criolla. ¿A qué te refieres con la música seria? Me refiero a que conozco ya a gente de peso de la música. Ah, ok, ya, ok, ahora sí, ahora sí. Actores, ya, sí. Conozco al maestro Zurdo Campos, acompaño a don Félix Valdelomar, el papá de don Valdelomar, claro, que cantaba, a Fernando Loli, gente de mucha experiencia, a la cual tuve la oportunidad, a la señora Jesús Vázquez, imagínate, acompañar a esa gente, como a las Limeñitas y a otros grandes personajes de esa época, antes de entrar al canal, me dio una visión. Esa fue la ventana finalmente para poder después, posteriormente, acompañar a Bartola. Y a través de acompañamiento de Bartola, yo no sabía que en uno de los programas de presentaciones en la estación de Barranco estaban las personas que estaban buscando un integrante nuevo para la mediodía criollo. Un flautista. Estaba buscando un pianista. Yeah. Entonces, luego que me ven mi performance en el grupo de Bartola, yeah, ellos se acercan al camerino, yeah, y me llaman a su mesa. Era la señora Teresa Blanco, productora, y el señor Raúl Serrano. Yeah. Entonces, ahí es donde ellos me invitan para que yo pueda ir a conversar a las oficinas. Entonces, ahí en las oficinas ya me explica Teresa que ellos venían buscando un pianista que lo habían recomendado. Yeah. Entonces me dicen, pero como vieron mi actuar, le llamó la atención y prefirieron en vez me llamarme a mí. Claro. Y a partir de ahí yo firmó contrato con el canal, ¿no? Es que eso era para ti, no era para el pianista. Definitivamente. Filosóficamente, hablando con... Todo está escrito. La causalidad, no la casualidad, la causalidad de la cosa es que ese sitio era para ti, no era para otro. Sí, pues eso era el destino. Y a partir de ahí, imagínate ya, Carlos, o sea, cuando ya me escucha Cecilia, que yo la conozco a través de la casa, Cecilia inmediatamente me adopta para su... Dice, no, tú vas a estar con mi grupo, yeah, y hacemos el convenio. Al final todo llama a todo lo demás, ¿no? Sí, pues. De ahí finalmente fui marco musical de varios artistas, sobre todo de música peruana, ¿no? Yeah. Aparte de Bartolas, con Cecilia Bracamonte también he trabajado. Muy poco, claro, pero también. Sí, pues. Y por el canal... Está dentro de tu currículum, pues. Sí, pues, sí. Al final
Llegué a trabajar con varias personas, personajes de la música criolla, y dentro del canal pues hemos acompañado a casi todos los que han pasado claro, con el Sapo Cabero. He trabajado también en mi época de bajista, nos tocaba. Ah, también era bajista. Era bajista también. Claro, es que uno no se puede cerrar a un solo instrumento, ¿no? Sí, sí. Porque sí, el abanico tiene que ser pues más amplio, mayores posibilidades y más ingreso económico también. También. Aquí, más multifacético también. Pero creo que es más entretenido también, ¿no? Sí, porque hacer una sola cosa es aburrido. La pasa mejor, yo al menos pienso así, ¿eh? Tú te diviertes, ¿no? Me divierto bastante. Se te nota el arroz, sí, pues. Sí, sí. No, es que no, no. Vivo para la música en realidad, ¿no? Y sí, agradezco a Dios por permitirme hacer lo que me gusta, que es un poco difícil a veces, ¿no? Pero uno gana haciendo lo que le gusta, que es maravilloso. O sea, tú no trabajas. No, pues. Qué buena. Claro, laboramos, pues. Yo sí laboro, divirtiéndome, tú laboro. Trabajo. Sí, la vida es así. Claro que sí. Un regalo. Sí. ¿Has estado con Judy Floyd también? También, claro. ¿Tú no trabajas con nosotros? Una época con la dirección de Coco Linares. Ah, Coquito Linares, claro, años, que sí. Estuvimos claro que trabajando sí permanentemente con ella y posteriormente con el gran Ocho también, que es el eterno, claro, digamos, director de Julio, ¿no? La gran Julio Freire. Claro que sí. Tuve el placer de tocar con ella y lo bueno que con la música de Julio sus composiciones son de avanzada, ¿no? Ella exige mucho en la parte musical. Cuando yo tocaba con ella, no solamente tocaba el saxofón, tenía que tocar el saxo soprano, la flauta, la quina, el charango. Uh-huh. Entonces, digamos, era una situación que me mantenía muy activo todo el tiempo. No podía estar descansando, sino, digamos, aprendiendo y interactuando con los músicos. Muy, una experiencia pero, muy pero ¿sabes qué cosa pasa cuando...? Eso es bueno, si lo miras como una oportunidad, porque te permite perfeccionarte, te permite subir. O sea, el que vive en el status quo, el conformista, ese no camina, más bien ese te envidia, porque quisiera llegar donde tú estás, pero tiene un gran problema, nunca va a llegar, pues. ¿Por qué? Porque es el esquema mental. ¿No es cierto? Todo eso. Claro, tiene claro que estar abierto a la música. Exactamente. Entonces, ¿qué cosa pasa? ¿El artista también te obliga a ti a ir hacia una perfección? Claro. ¿Qué pasaría si no te obligara? Te quedas así, pues claro, la exigencia es la que te hace, claro, avanzar. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo está la producción discográfica, Bolívar? No. Mira, la propia, a pesar de haber tenido tantos años en la música, la acabo de sacar recién. He tenido la oportunidad de grabar con otros artistas, pero un disco propio sí lo he hecho hace unos años y lo he sacado a la luz recién, este fines de noviembre que hice mi concierto. Ya. Sí, sí, pues si no puedes estar acá por cuestión de tiempo. Sí, pues, y es el primer disco como solista, que ha tenido muy buena aceptación en las redes, ya, en la gente, entonces, digamos que he entrado bien al tema solista y es sí algo que realmente me ocupa la mayor parte del te tiempo. Toma, te toma tu tiempo, pues. Sí, sí, sí. ¿No sí eso sí? Willy Carlos, ¿cómo están las producciones discográficas? Precisamente te vengo a traer mi producción discográfica, Carlito, con mucho cariño. Rosalinda. Rosalinda, que es el nombre de mi madre y el nombre de mi abuela. Caramba. Tiene doble significación para mí y lo he hecho pensando en ellas. Entonces, imagínate, tiene un sentimiento muy especial ese disco, ¿no? ¿Quiénes acompañan en el piano, Erwin Cabezudo, que también a la vez ha sido el que ha grabado los temas en su sí estudio de grabación. En el bajo tengo a mi amigo Miguel Díaz y Mariano Lee. Ah, Mariano Lee, sí, ah, sí. En la guitarra está el gran Carlos Ayala. Carlos Ayala. Con Tito Manrique también, que graba unos temas. Ya, sí. En la percusión, Juan Carlos ya Fuentes y también Pepe Mantero, que graba. Ah, Pepe Mantero. Tito Mantero, que tú lo conoces. Claro que sí, claro que sí. Acá estoy viendo la oración del Abriego, la sí Picaronera, Chabuca Limeña, Rosalinda, a tu madre y tu abuela, sí, claro. Sí. Tu propia composición. Sí, composición. José Antonio, Tumba que Tumba, La Cabaña, Mi Adoración, Mi Norteñita. Ok. Sí. Producción de Willy Caro. Sí, sí, sí. Ok. Con mucho cariño para ver tus televidentes, para que lo puedas también difundir. Y te voy a dejar algunos más también claro, para claro sortear. Y... Con todo gusto. Ok, ¿y alguna otra próxima producción discográfica en el 2019? Sí, claro. Pienso hacer, ahora que he hecho solamente música criolla, ya, quiero hacer ahora, regresar a mis inicios, hacer un disco de música andina. Con andina, ya, ok. Sí, okay, y posteriormente, okay, por supuesto, ampliar más, ¿no? El tema del solista. ¿Será motivo para que vengas próximamente al programa y puedas presentar tu producción discográfica? Claro, ¿te parece si claro, continuamos? Claro, sí. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Algunos viajes?
¿Qué proyectos? Ahorita por el momento viaje sí, pero de placer nada más. Ah, de placer, ya, okay. Voy a Cajamarca a disfrutar un poco de las vacaciones. Ya, no me digas que eres cajamarquino. No, por favor, ¿de dónde? Por eso que te digo, pues. Claro, si la opinión pública, no hubiera podido ser un gran gusto haberte tenido en la televisión. No, bueno, totalmente mío y muchas gracias, Carlos. No, de nada, un placer. Un gustazo. Volvemos luego de unos segundos, ¿qué tienes? Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.